Saludos a todos, ya estamos aquí en Pictures on Games y bueno, esta vez vamos a jugar el famoso juego de Dark Souls Prepare to Die Edition de por ahí del 2012, la edición esta. Cabe señalar que esta vez voy a jugar con el control de Xbox 360 y vamos a iniciar. Yo nunca he jugado este juego, dicen que es difícil. Ajustar hasta que el fuego sea visible y el dragón invisible. Dice aquí. Ok, ya lo vi el dragón. Yo creo que en 5 está bien. Yo no sé por qué quieren que la oscuridad siempre no se vea ni madre, pues. O sea, yo no sé, pinches juegos quieren a huevo ser muy oscuros. Que digo, no está tan mal, pero a veces sí es muy molesto. ¿Qué más dice ahí, cámara? Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo a como está. Chalizing. Ahí ven una resolución de 1920, que es lo máximo. Una frecuencia de 60 Hz. Está bien, no está mal. No sé por qué no veo, no puedo ver el... ¿cómo se llama? La barra donde dice los FPS mediante el programa que estoy utilizando para grabar el video. No sé por qué, quizás es por el juego que ya es bastante antiguito. Sexo, sí, gracias. Sexo, ¿qué diablos? Sexo, sí, todo está bien. Clase, cara, vamos a configurar la cara. Puras caras feas como vemos. Este cabrón está sonriente, catarino jovial, pero no, todos están de la... Todos están del asco, en serio. Están muy feos. Pues es el común. Qué peneque soy. Qué peneque. Ya que un granjero gordo. Dale, pues. El granjero gordo, ¿no? El pelo. Quiero un pelo así. Híjole. Hacia atrás. Cola de caballo. Ok, parece una vieja de repente, parece una mujer, perdón, o sea, caballo despeinado me parece mejor, sí, se ve, no se ve tan mal, la verdad, raya en medio, también se ve muy bien, no se ve tan mal, este güey parece un emo, rizado, pues es más o menos como el que yo tengo, cuando así lo tengo todo de la chingada, cuando se me lo dejo largo. Dale, pues vamos a dejarlo como cuando me lo dejo todo de la chingada, ¿no? Pero me gustó el despeinado. El despeinado es también como un rizado, pero más largo y menos rizado. Rizado, ¿no? Híjole, no me decido, ya voy a tardar mucho tiempo. El despeinado, como el despeinado, que siempre ando despeinado yo. Pelo y ojos. Negro está bien. O vamos a poner otro. Plateado, se oye interesante. ¿Dónde está el plateado? ¿Dónde fue que lo vi? Plateado, como de viejito, ¿no? Híjole, pero como que no le sienta muy bien esa cara. Vamos a ver el plateado, así como el de. Como el Witch Terror. Pues, obviamente del mismo juego llamado Witch Terror. Bueno, el hechicero, el brujo. Ya sabrán de qué juego estoy hablando. Que el granjero no me gustó, es que tienen unas caras bien feas o afeminadas. Si no están demasiado grotescas, están muy medio afeminadas. El viajero me parece un poco menos grotesco, el viajero está mejor. Híjole, de veras que están del asco. Clase guerrero. Es intrépido guerrero, experto en las armas, gran fuerza y destreza. El caballero. Caballero de baja categoría, altos PS, no sé qué diablos sea, armadura sólida, no es fácil de derribar, dice aquí. Me gusta el guerrero, fuerza y destreza, huevo, regalo, bendición divina, agua bendita divina, restauración completa del PS, puntos de... no sé qué diablos sea PS. Bomba negra explota con impacto al lanzarla, más letal que una bomba normal. Interesante. Humanidad gemelas. Duende llamado humanidad. A veces se ve sobre los cuerpos. ¿Qué diablo será que ayuda? Prismáticos, úsalos para ver cosas lejanas.
No quiero eso. Colgante, baratijas sin efectos, pero los recuerdos son cruciales en los viajes. Lleva llave maestra, abre cerraduras básicas, equipo inicial de ladrón. Anillo de diminuto anillo, aumenta ligeramente los PS. Puntos de algo. Anillo de antiguo para aumentar la piromancia, decía así, como el fuego o algo así. Bendición divina, restauración completa del PS y de estado. Sí, bien. Sí, bien, porque luego. Muy normal, muy delgado, grande, muy grande. Torso grande, piernas grandes, cabeza grande, torso grande me parece bien, torso grande, muy bien. Y pues es todo lo que puedo hacer, vamos a aceptar. Ok, quiero aceptar, maldita sea. A ver, allá, me pareció que ya estaba. Ahí está ya. ¡Qué mierda! Personalizar. Aquí. Ok, edad. Joven, ¿sí? Joven, está bien. Joven, está bien, joven, sí, sexo. Ok. ¿Qué madre? ¿Qué sé? Hasta el sexo se... A ver, estoy. Ok, o sea, aquí está donde está viejo. Y aquí, chingada, aquí está joven, ¿no? Igual. Ok, el sexo, hombre o mujer. Ah, ok, más afeminado y más. Okay, o sea, esto es lo afeminado, ¿no? Totalmente mujer. Afeminado, se ve bien jodido. Ah, aquí está, ya decía yo, Mr. Macho Man, ¿no? Pues quizás entonces el granjero hubiera estado bien, ¿no? No mames, está bien, ¿eh? Se parece a ese cabrón de que cantaba, I wanna fuck you like an animal, deformidad. Ya no está tan deforme, supuestamente, no, igual está bien, se deforman del asco, ¿no? No, híjole, creo que normal está bien así. Ok. Pelo despeinado, rayo en medio. Madre, qué horrible, cara. Ya no sé para qué me quité el despeinado, a ver, pelos. Bueno, ¿qué pasó? Azul oscuro, se lo voy a dejar en azul oscuro al final de cuentas. Inicializar ya, inicializar, mierda. ¿Qué hicieron? Maldita sea, me volvieron a borrar todo, hijo de puta, coño, qué pegos. Ok. ¿Ahora qué? Ya está. Ok. Quiero confirmar, aceptar, quiero confirmar el maldito personaje, porque no lo puedo. Porque no lo puedo confirmar, maldito de mierda. Ah, el nombre. Eso sí lo voy a tener que escribir con. Ok. Le voy a poner fulano. Ah, huevo. Ya, ahora sí. Chingada madre. Ok. Aceptar, comenzar el juego de este personaje. Ok, ya, maldita sea, no sé ni cuántos minutos llevo, coño. No puedo ver el pinche contador de minutos. En la edad antigua, el mundo era morfo y estaba envuelto en la mierda. Digo, en la niebla. Una tierra de riscos grises, árboles gigantescos y dragones maricones. Uy. Ahí está un dragón. Más bien parece un perro. Un perro bien feo. Con cuernos. Entonces llegó el fuego. Y con el fuego llegó la disparidad. Porque no parían. A ver, calor y frío. Vida y muerte. Y por supuesto, Pichu y Pucha. Dale, apúrenle. Entonces ellos surgieron de la oscuridad.
Los... Y encontraron las almas de los dioses dentro de la llama. Ok. Que son muchos muertos vivientes, qué pedo. Ok. Sí, son muertos vivientes, ¿no? Nito, el problema de los muertos. Ok. Se parece al, al de los estos dioses aztecas, ¿no? El Mictlán, la bruja es Salid y sus hijas del caos. Win, el señor de la luz solar y los leales caballeros de la de los templarios, ¿no? De los esa mamá. El furtivo pigmeo, me he olvidado. Ese es el pinche Gollum, que no mames. A ver. Con la fuerza de los dioses desafiaron a los dragones. Ah, ok, los dragones entonces eran los más chingones, ¿no? Entonces, todos esos desafiaron, todos esos que vimos, están desafiando a los dragones. Rayos despellejaron sus escamas pétreas. Las brujas tejieron tormentas de fuego. Qué raro, ¿no? Porque el fuego, ellos, los dragones son de fuego. En fin, Nito provocó un miasma de muerte y enfermedad que imagino que les dio sida y cáncer a los pobres dragones, cuando se pasó de verga, ¿eh? Carnal, los dragones desaparecieron. Valieron pito los pobres dragones, no mames. Pobrecillos, como culeros. Y comenzó la edad de fuego. Irónico, porque se supone que los dragones son de fuego, echan fuego. Y ya no están. Pronto las llamas se apagaron y solo quedó la oscuridad. Ah, ok. Qué pendeja. Pues sí. Qué bien. O sea, no tenían soles estos cabrones, ¿eh? Digo, ¿cómo diablos te vas a llenar de oscuridad si no... ahí está el pinche sol. Ahora solo queda no sé qué madre. Y el hombre ya no ve el sol. Están solo noches eternas. Que la... Era pues solo que hayan cubierto el... De smog todo el pinche planeta, como en la Matrix. Dice, entre los vivos pueden verse los que sufren la maldición de la señal oscura. Ok. Ese es un culito, qué madre. Es un aro de fuego, es el anillo, ¿no? El de la película. Ay, güey. Dice, armadura de cota de malla, bla, bla, bla. Ahí vemos unos muertos, todos mongólicos, como siempre. O sea, así es, son mongoles, son bien mongólicos los muertos, ¿ve? Así se pone uno cuando está todo jodido, con todas las pinches crisis, por ejemplo, en México, así estamos, en esta tierra. Han reunido a todos los no muertos para llevarlos al norte, pues cabalaro, que a huevo quieren pasarse a la frontera, pero con el pinche muro de Donald Trump, no menos. Ahí los encerran hasta que llegue el fin del mundo, pues pinche fin, pinche con Donald Trump culero, racista, pues. A ver. Es tu destino, o sea, huevo, es tu destino estar encarcelado por pasar la frontera de ese hijo de la verga. Se dio y la verga, la chinga tu madre, Donald Trump. Igual tú, Peña Nieto, hijo de tu puta madre, tú chingas tu infinitas veces a tu puta madre. Es más, ya la chingaste, te vale verga. Mejor chinga a tu puto padre. La verga, mira, ahí está el papá de Peña. Ahí fue la bola, ¿ve? Ya lo va a rescatar. El caballero gay. A ver, apúrenle, coño. Madre, ¿qué es eso? ¿Qué se lo va a comer? ¿O qué? Se ha hecho un pedo el muerto. Ahí está ya, por fin. Y ya estamos jugando con la... ¿Ok? Con el control. Eso está muy bien, ¿eh? Se siente... Esto es el detalle, ¿no? Jugar con el control, este tipo de juegos en tercera persona, es perfecto el control. Cualquier control, no solamente de Xbox, también los de PlayStation o cualquier control, mando, es muy bueno para jugar los juegos en... ¿Qué pedo? ¿Qué mierda hice? A ver. ¿Qué es eso? No, ¿qué estoy haciendo? Yo lo que quiero es golpear, coño, no tengo... Ah...
no mames, ya me comí todo. Yo lo que quería, a ver, eso me pasa por no leer las instrucciones. Sí, sí, no tienes ni madre. Ok, vamos a seguir. Leer el mensaje. ¿Qué dice aquí? Stick derecho, control de la cámara. Ah, no me digas. ¿Cómo, hijo de puta? ¿Por qué no te muere? Ah, porque le falta un chingo para morirse, obviamente. No, ya está. No puedo patear. No. Leer el mensaje otra vez. Ataque RB. Nah, apenas me lo dices, cabrón. Lo acabo de... Estoy usando desde hace rato. Okay. A la madre, ¿qué es esa mierda? No mames. No pinches mames. ¿Cómo madre voy a matar eso? Está chingón el pinche monstruo. Ataque fuerte, RT. Pues ese que está, este. Pregunto si me dan algo por matar estas porquerías. No, no me dan nada. Ok. Esto es para correr, ya vemos. Lee el mensaje. RS. RS, ¿cuál es RS? ¿Cuál es RS, mierdas? RS, fijar objetivo y soltar. ¿Cuál es RS? Creo que es este. Sí. Ah, ok, muy bien. Este es el RS. Es el pushear el stick. El stick derecho. Lo pusheas. Ok. Y listo. Ah, sí, sí me dan algo, ¿eh? Más 20. Ha de ser experiencia o algo así. Vamos a salir de estas mierdas de catacumbas o cárceles, mejor dicho, prisión. Subimos. Muy, muy bueno el utilizar el Xbox, el mando del Xbox es excelente. Mierda, hijo de tu puta madre. Aunque obviamente no está exento, siempre existe en toda arma, en todo aparato, un gran error. El mayor error es el usuario. Descansar en la hoguera, recuperación. Ok, ah, ok. Si descanso en la hoguera, me recupero. Ay, ya huevo un arma. La hoguera está encendida. Ah, no, no es un arma, es una hoguera. Qué mala. Ok, vamos a descansar. Pues creo que tengo todo el máximo realmente. Sí. Ok. Lo que quiero es un arma, obviamente yo creo que no nos van a dar ningún arma ni nada por el estilo aquí. Ah, no, miren. ¿Qué decía? No se abre de este lado, que okay. Ah, se abre del otro. Abrir. Vamos a abrirlo. Vamos. Escapa, verga. Esta la verga. Ah, muy bien, excelente. No, no mames. ¿Y por dónde me escapo? Ah, por aquí. Ya, eso fue todo. Eso fue todo. Excelente. Wow. Me hizo daño el hijo de puta, a pesar de que estaba ya del otro lado. Ok, encendemos la hoguera. Y vamos a descansar para recuperarnos. Fue rápido. Fue bastante rápido. Me recuperé de un malazo. Dice, coge tu escudo.
Ok, ¿y dónde diablos está el escudo? Coge tu escudo. Coge tu escudo. Escudo, ok. Y luego. Abrir menú, icono de armas, cambiar equipamiento. Ok, cambiar equipamiento. Y luego, ¿qué pedo? Ok. ¿Y dónde está el escudo? Maldita sea. Aquí está. Muy bien, excelente. Ok, aguanta. A ver. Dice que tengo una empuñadura espada recta. Mano derecha. Aquí está ya. Algo es algo, ¿no? ¿Y luego qué? Ok. Ok. Quiero saber cómo defenderme. ¿Cómo? Ok. Ok. Está al revés esa puta madre. Mucha mamada, de veras. Mucha mamada. Aquí está. Bien. Se fue. Okay. Es que hay espada larga. Excelente. Ahora quiero ver si no hay alguna otra cosa por aquí. Bueno, no vamos a perder mucho tiempo en esos en ítems, porque tampoco tenemos mucho tiempo, que digamos. Me maté fácil. Atraviesa la niebla. Ok. Stick izquierdo, rodar. Ah, muy bien, excelente. Ok, no puedo ir por ahí. Por acá sí. Muy interesante. ¿Qué mierda, pues? Un espíritu, qué mal. Ok. Antes de... Yo creo que me tengo que enfrentar al monstruo ese. Antes de enfrentarlo. Aquí sí voy a requerir otra cosa. ¡A la mierda! Hijos de su puta madre, ¿eh? Cerrado. Ok, esto es lo que hablaba mucho de Dark Souls, que te mata muy fácilmente, según. Y veo que sí, veo que me bajan bastante la vida de los golpes.
pero pues también se regenera bastante rápido la vida. Vamos pues a intentar matar al... Ok, esto ya no me gustó. No puede ser, no creo que tenga que regresarme. Y dice que mediante algún mecanismo, dice ahí. Ya empezaron los pinches acertijos. Coño, defiéndete, mierda. No mames. Qué mierda. Debo decir que no fue tan fácil que me mataran, ¿eh? Estuvo muy bien. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Lo cual es que... se me olvidó el que era con el derecho. El botón R. R no sé qué madre. Puta madre, ¿cómo va a fallar así, cara? Algo hay aquí, ¿no? No. Ok, está cerrado. ¿Y cómo diablos lo hago? Pinches mames, ya empezó las mamadas. ¿Qué? Mendigo, monstruo estúpido. Ok, aquí está. Ok. Por eso fue la pinche bala de cañón. No es un hueco. Me temo que estoy perdido, moriré pronto. Pues no sé, es un hueco, pues qué pedo. Se está muriendo y anda pensando en huecos. ¿Cuál es tu decisión? Sí. Pero quizás puedas alcanzar tu objetivo. Hay un viejo dicho en mi familia. Vos que sois elegido entre los no muertos, en vuestro éxodo desde el refugio de los no muertos para llegar a la tierra de los antiguos dioses. Cuando toquéis la campana al despertar, conoceréis al destino de los no muertos. Ahora lo sabes, mi corazón podrá morir esperanzado. Ok, está bien. Haz una cosa más, toma esto, un picho. Toma un picho. Apúrale, pues. Estos, los no muertos lo adoran. Ok. Y esto, ¿qué más? La llave de pedos. Qué apestosa es este refugio. Ok, ahora debo decir adiós. No querría herirte después de morir, así que márchate. Ok. Ay, güey. Ok, ¿ya está muerto o no? ¿Pero por qué? ¿No era mejor que te matara? Pues si estás muriendo, ¿por qué madre? Bueno, discúlpeme. Well, excuse me, princess. No quería matar. Pues bueno, se estabas muriendo y pues simplemente apresuré la... Bueno, chinga tu madre. Vamos. Seguro que esta llave abre aquí. A huevo. El mensaje que dice aquí. Dice, empuñar arma derecha con dos manos. Ok. Supongo que eso hace que stick izquierdo patada. Ok, RB. 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 Ok. Y stick izquierdo más RT.
ataque en salto de tren. ¿Qué? Stick izquierdo más RT. Ah, RT. Ataque en salto. Ah, muy interesante. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. ¿Qué más? Descansar en la guerra y ver a los enemigos. Oh, qué la chingada. Ah, no me sabía eso. Una cosa más. No se puede. Ay, güey. Ay, güey. Ah, de pura mamada me salvé. Esas mamadas, coño. Ok, muy interesante. Ok. Fallaste, hijo de puta, fallaste. Leer el mensaje. Mientras caes, ataque en caída. RB. Ok. Detrás del enemigo, ataque crítico. ¿Hay qué? Con el RB. Puro RB. LT, repeler. El ataque de nuevo después. De parar, RB, contraatacar. Ok, ok, ok. Pues es puro... puro RB y LRT. Right. Right, no sé qué más, dice para la primera ataque. Estoy ya. Ahora, no sé si debería entrar allá. Atravesar la niebla, debería entrar por allá, por acá. Ok, entonces sí, tengo que atravesar la niebla. No sé si tiene autoguardado este chingado juego. Ok, no. No sé. Vamos a atravesar la niebla. Y hoy, mierda. O sea, directo. Directo al pinche mouse. ¡Ah, no chingues! ¡Ah, me mató el hijo de puta! Esta es la primera muerte. Ya empezamos con mamadas, cabrón. Es una mamada eso. O sea, me mató el hijo de puta, No mames, tengo que volver a empezar. Pero igual no. O no sé si ya podía abrir ahí. Yo creo que no. Quítate, hijo de puta. Volviendo a hacer toda la pinche historia, no sé cómo madre voy a... Ok, ok. Tómate esa madre. Oh, qué bien. Tómate esa mierda, coño. ¿Cómo? Hijo de puta madre.
De veras que queda un juego terriblemente jodido. Que no. Te voy a atacar con todo, hijo de puta. Coño, maldita sea. Ah, la verga, ya mató. Está muy de asco este juego. Con razón, es una mierda el juego. Yo no sé cómo madre ha tenido éxito esta mierda. ¿Cómo ha tenido éxito un juego tan fracasado en el sentido de la jugabilidad? Está de la verga. Ya se apagó mi pinche control para colmo. ¿Qué juego más fracasado, en serio, no sé cómo diablos. ¿Cómo demonios ha sobrevivido este juego y ya va a salir el 3? Ya salió el 3, no me acuerdo. Puta madre. Qué bien. Espérense. Puta madre, maldito control. Se le tenía que acabar la maldita batería. Qué bien. Asco de mierda, ¿verdad? Cada mierda que crean acá. Pensé que iba a estar bueno el juego, pero la neta no. No es muy divertido, para eso mejor me quedo con Gothic. La neta que Gothic sí es divertido. Esta mierda tampoco es hasta. Esto está mal. A ver. Ajá. ¿Qué pedo? ¿No sirven o qué? Ya está. Perfecto. Puta, pero qué mamada. Si volver a empezar todo ese pinche tramo de mierda. Es una estupidez, cabrones. Es una estupidez. Te has recuperado. ¿Qué te has recuperado de qué, pendejos? Es una mamada, es una cagada. ¿Cómo? ¿Por qué diablos ha sobrevivido un juego tan cagado como este? Puta madre, me confundo con los controles. La verdad es que no hay nada como Ninja Gaiden, la verdad. En este sentido, para juegos de... Oh no, el típico juego de mierda que si tocas al enemigo te... Es una mierda, cabrón, es una mierda este juego. No mames, yo creo que no lo voy a seguir jugando. Es cagado, es una mierda. ¿Ve? Vean nomás. Ve, qué asco de controles, la verdad, neta. Qué asco. No, en serio, es un asco. Es bastante molesto, tedioso. Y le estoy dando para beber. Me equivoqué de control. Es muy asqueroso. No mames. ¿Qué tiene de especial esta mierda? Chécate. O sea, es que no falla la mierda.
falla. No falla la mierda, o sea. ¿Qué tiene de especial? La verga, cabrones. Ya, ya te maté, estúpida perra, puerca, marrana, dragona de mierda. Casey. Sí. Qué asqueroso, ¿no? No mames. Ok, es cierto que estoy bien novato, estoy empezando, no me excedo los controles, pero es lento, no es como Ninja Gaiden que es rapidísimo, as. Me encantaba Ninja Gaiden, la neta. Sinceramente no me está gustando este juego. ¿Y de ahí? ¿Hacia dónde hay que ir? Ok, ya sé hacia dónde hay que ir. Vamos que voy a checar la hora, llevo como una hora, vamos a ver cuánto tiempo llevo. Realmente no estaría tan largo el juego. Sí, la verdad. Sí, es cierto. Descansar en la hoguera, revive a los muertos, ahora que recuerdo. Qué mamadas. Perfecto, qué mamadas. Y luego, ¿cómo diablos sigo? Pensé que podría seguir por ahí, pero que no. Entonces, qué pedo. A ver, mientras caes, RB. Era esta mamada, ¿sí? Y supongo que... Ok. Ok, era aquí mismo. Qué mamadas. Escucho unas pinches pisadas, o sea, que quiere decir que hay otro monstruo mamón. O... ¿quién sabe? Sigue adelante, otra. ¿Qué dice aquí? Ok, y luego, qué estupidez. ¿Por qué sigo escuchando las pisadas de los... Ya, vamos a continuar porque esto es una mamada. Sigo escuchando las pisadas del monstruo ese, de la puerca, esa dragona. Que eso es un bug para mí, que eso es un bug, en fin. Obviamente no creo que haya gran cosa por ahí, por allá. Se ve que es un juego medio lineal, nada más con algunas cosas enmarañadas. Pero sigue siendo la misma mierda. ¿Qué dice aquí? Inminente vista magnífica. Ok, por fin. Yo creo que aquí se termina el primer capítulo. Pero las antiguas leyendas dicen que... un día uno muerto será elegido. Ok. Te agarró el cuervo, cabrón. Ya te cargó el cuervacio. Para abandonar el refugio de los muertos en peregrinación. Vamos a la Guadalupana, a la tierra de los antiguos dioses. Los antiguos dioses Anunnaki. Lordran.
Dran, Lord Drenaje, Lord Dran. Ahí vamos, nos lleva el cuervo gigante. Es una vista muy interesante. Y ahí caemos, nos deja caer. Te la dejó caer toda. Y aquí vemos que ya se ve un poquito mejor, no sé por qué. Logro desbloqueado, dice, llega Lord Dran. Ok. Ok, vamos a dejarlo aquí. Vamos a guardarlo, porque se ve que este ya es otro capítulo. Subir nivel. Quiero subir nivel la vitalidad. Obviamente, siempre es buena. ¿Toda la vitalidad? Sí, me parece que sí. Pero también me gustaría subirle la fuerza para que de madrazos. Le voy a ir subiendo fuerza y vitalidad. ¿Por qué? ¿Por qué se subió tan? Ah, es que ya tiene 13. No sé qué sea el aguante. Imagino. No sé qué sea. Vitalidad, fuerza y resistencia. Es todo. Estas dos. Resistir. Tener fuerza de ataque. Tener más puntos de vida, más que suficiente. Ok. ¿Qué será eso de avivar? No se puede avivar así, siendo hueco. Ok, no hay humanidad. Ok, no sé qué sea eso. Salir. Y ya estamos. Y lo vamos a dejar hasta por aquí. Y nos despedimos con esta fogatita, con esta vista hacia, pues, lo desconocido, o mejor aquí, se ve un arbolito bonito, y nos vemos. No está tan mal el juego, vamos allá a decirlo, pero sí, no me gustó mucho la jugabilidad, es muy lenta, y los enemigos, pues ya vieron el gordo ese, en sí, en general, hasta los no muertos te atacan de una manera culera, pues tienen la ventaja de que es muy lento el ataque, y la jugabilidad en sí. En fin, nos vemos en el próximo video.